Así que si Dios puede hacerlo, si Dios quiere hacerlo, si Dios lo va a hacer, entonces lo vas a recibir. Creer en fe, paso número uno para entrar al terreno sobrenatural y arrebatar tu milagro. Mucha gente de fe necesita un milagro. Necesita ver a Dios accionando en algo que es humanamente imposible. Necesitan un recurso, necesitan que una tormenta se calme, necesitan que Dios sane a alguien. Entonces, no saben cómo correr, cómo buscar. A veces lloran delante de Dios. Y la Biblia nos enseña que hay pasos que seguir para poder recibirlo. Y te los quiero compartir para que actives ya tu próximo milagro, para que actives ya eso que estás esperando del cielo. Entonces, son cuatro pasos súper sencillos. El primero es fe. La clave es fe. Nada del cielo es sin fe. Es creer. Vas a creer tres cosas. Una, vas a creer que Dios puede hacerlo. Tenés que sacarte de encima que es imposible. No, ese es demasiado duro para que cambie. Es demasiado dinero para que Dios me pueda suplir. Es creer que Dios lo puede hacer. Así que declará conmigo ahí donde estás. Dios sí puede hacerlo. No importa qué estés pidiendo. Segundo, que Dios sí quiere hacerlo, porque tu Padre quiere entregarte ese milagro, porque Él quiere suplirte, coronarte de favores y misericordias. Dios sabe cuál es tu necesidad y quiere suplir. Tercero, tenés que tener fe en que Dios va a hacerlo. Así que, si Dios puede hacerlo, si Dios quiere hacerlo, si Dios lo va a hacer, entonces lo vas a recibir. Creer en fe, paso número uno para entrar al terreno sobrenatural y arrebatar tu milagro. Paso número dos es la oración. Dice en el libro de Santiago, no reciben porque no piden. Tenemos que aprender a creer y a orar. Hay gente que cree y dice, yo sé que Dios me va a dar, pero no ora y no recibe. Pero cuando usted se pone de rodillas y le dice, Señor, ya te vengo orando hace 3 días, hace 3 meses, o todo este año estuve pidiéndote esto y yo creo, lo creo, Señor. Así que dame esto que te pido. Y cuanto más específico seas en la oración, más agradecido vas a estar cuando des el testimonio al cielo en tus oraciones de gratitud a Dios o cuando le cuentes a otros lo que Dios hizo. Jesús dijo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá. Son 3 niveles diferentes de oración. Señor, te pido. Señor, busco. Señor, yo lo quiero. Es aprender a usar las oraciones. Empecé mi primer paso con la fe. Mi segundo es una oración en serio, buena oración. El tercer paso es el altar. El altar es el lugar donde la gente va y entrega algo, depositaba algo para Dios. Aprenda a rendirse a Dios, aprenda a tener un altar en lo que está pidiendo. Usted está con un problema económico, haga una siembra económica. Siémbrele a Dios algo, llévele una ofrenda al altar al Señor. Ayude a esa persona necesitada, pero siembre. Necesita que Dios haga algo con usted, siémbrele tiempo de amor a una persona, usted lo va a ver. Entonces, el altar es un lugar donde yo me rindo a Dios, es donde yo me entrego a Dios, me doblego a Dios, obedezco al cielo. Un altar es un lugar de obediencia también. Tal vez estoy pidiendo y estoy creyendo, pero estoy desobedeciendo algo que está limitando mi milagro. Pero agarro y ahora yo decido en el nombre de Jesús obedecer a Dios en mi altar. Tuve la fe, estoy haciendo oraciones y tengo mi altar donde pongo delante de Dios eso que Dios me está pidiendo. Y por último, las acciones de fe. Comienzo a actuar en fe. Estuve pidiendo por mi auto, voy a empezar a edificar un garaje. Estuve creyendo que mi esposo va a ser salvo o mi esposa va a ser salva o mi hijo va a ser libre de las drogas y va a caminar con Dios y empiezo a creer y agradecer a Dios, Señor, gracias porque lo vas a hacer. Y ya empiezo a preparar en la iglesia, quiero un lugar para mi hijo porque Dios va a servir a tu hijo sirviendo. Sí, yo ya empiezo a accionar, a hablar en fe, a accionar en fe. Con estos 4 pasos vas a lograr cielos abiertos y tremenda cantidad de bendiciones. Creer en fe, ser capaz de orar claramente, de pedir, de buscar y de golpear si hace falta, tener un altar donde rindas a Dios lo que Él te está pidiendo y empezar a moverte en fe. ¿Querés poner un negocio? Hacé todo esto y empecé a buscar el local donde lo vas a hacer. Créele a Dios y Dios lo va a hacer. Dios es Dios de lo sobrenatural y es Dios de lo imposible. Que Dios te bendiga.